¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de noticias. Hoy jueves 17 de diciembre del año 2020. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos mucha información que presentarles, pero antes agradecemos a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras transmisiones en simultáneo en redes sociales y a quienes visitan de manera constante nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de lleno al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con declaraciones del politólogo Guillermo Intzer, quien asegura que este 2020 ha sido un año muy duro para la oposición en Nicaragua, pero ha sido peor para el gobierno de Daniel Ortega. Durante este 2020 estuvo aislado de la comunidad internacional, estuvo también restringido en cuanto a financiamiento externo, pero además tiene en contra a toda la población nicaragüense que ansía un cambio democrático en nuestro país. Veamos el análisis que hemos realizado con Guillermo Intzer. Dos lecturas, ¿verdad? Por una parte, es una advertencia, ¿verdad?, de su parte, de que su mano represiva y su esfuerzo por impedir cualquier esfuerzo de organización que le arrebate el poder está igual y promete ser peor. Pero por otra parte también, y es la otra cara de la misma moneda, es una muestra de que está, digamos, ofendido, está preocupado por el aislamiento internacional, ¿verdad? Si no le preocupara, por ejemplo, la Magnitsky europea, por llamarle de alguna manera, que se acaba de aprobar, no respondería, ¿verdad? Es la reacción, digamos, que él ofrece ante una medida que considera le va a afectar. Entonces, él no está indiferente a estos mecanismos de presión internacional porque sabe que en el mediano y largo plazo vuelven insostenibles su mandato, ¿verdad? Entonces, Daniel Ortega cierra el año peor que como lo inició, porque lo cierra con una oposición en Nicaragua más organizada, con una valoración de la población peor de la que tenía al inicio de año por su mal manejo de la pandemia y por su mala respuesta a los huracanes y por su continuidad en la violación de los derechos humanos, pero además de eso la cierra peor porque ya tiene a la Unión Europea con un mecanismo que le va a permitir aplicar sanciones, cosa que no tenía antes, y además la OEA ya le estableció un plazo fatal para realizar reformas electorales y retornar las libertades. Entonces realmente Daniel Ortega está cerrando mal el año. Guillermo, de cara al 2021, un año electoral, un año donde la ciudadanía espera cambios democráticos, cambios estructurales en la manera de hacer política, ¿cuál es el reto que tiene la oposición pues de cara a estos acontecimientos? Yo creo que el principal reto que tiene la oposición es ganarse la confianza de la población y la credibilidad de la población, ¿verdad? La percepción de la población sobre la oposición es que está muy ensimismada, ¿verdad? Que está muy concentrada en los conflictos internos y no se está preocupando por las expectativas que tiene la población de unidad y de convertirse en una alternativa de poder que en primer lugar alcance las condiciones para competir en un proceso electoral y que después gane esas elecciones de manera abrumadora para erradicar del mapa al Frente Sandinista en el gobierno. Primero en el Ejecutivo y en la Asamblea y después en todas las alcaldías. Y que a partir de eso comienza el proceso de retorno a la democracia, ¿verdad? Y de la búsqueda de justicia. Pero yo creo que para el 2021 lo que la gente quiere ver realmente es que nos dejemos de pelear entre nosotros, que nos unamos de una vez por todas, ¿verdad? Y que le plantemos la cara a este hombre y lo saquemos a él y a toda la camarilla de cómplices que tiene alrededor. Guillermo, ¿se puede pensar en participación de elecciones o es muy temprano tomar esa decisión, al menos para los partidos políticos que están organizados hasta el momento? Mira, ahí hay dos cosas. No es una cosa o la otra. Yo creo que tenemos que trabajar en simultáneo, pero estableciendo prioridades, ¿verdad? No organizarnos para las elecciones, es decir, comenzando a construir los tendidos, comenzando a seleccionar candidaturas,
es un error. Pero también es un error ponernos a trabajar eso sin poner como prioridad luchar por alcanzar las condiciones que nos permitan competir. Entonces, no son excluyentes las cosas, pero hay que establecer prioridades. Hay que organizarnos para ir a las elecciones, pero la prioridad es luchar para conseguir las garantías que permitan realmente estar en esas elecciones, ¿verdad? Por lo menos desde la Unidad Nacional eso es lo que estamos haciendo, pues. La prioridad nuestra es luchar por las libertades, luchar por la liberación de los presos políticos y de manera simultánea vamos a ir preparándonos, pues, para competir en esa contienda. Si al final no alcanzamos las libertades, tendremos que tomar nuestra decisión si vamos a participar o no. Guillermo, te agradezco por tu tiempo y tus comentarios. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Abrazo y bueno, esta Navidad esperemos que los presos políticos estén en los corazones de las familias nicaragüenses, ¿verdad? Y no los olvidemos, hagamos acciones, aunque sea simbólicas, en estas fiestas por aquellas familias que no tienen a sus padres, a su esposo, a su hijo, ¿verdad? Y recordemos que nada está normal y que no habrá feliz Navidad para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces que en el centro de nuestras celebraciones familiares esté siempre presente la libertad de los presos políticos. Siempre en temas políticos, Félix Maradiaga, miembro de la Coalición Nacional, fue agredido por oficiales de la policía que en un primer momento le impidieron viajar a través del aeropuerto de Managua hacia Vilgui a brindar ayuda humanitaria a las personas que necesitan de esta colaboración. Y luego fue impedido de salir de su casa, donde varias patrullas de la policía llegaron hasta el sitio para evitar que se retirara de ese lugar. Cuando Félix Maradiaga intentó atender a periodistas independientes que llegaron a consultarle sobre la situación, llegó pues la policía a golpearlo y a empujones lo llevaron hasta su casa como una acción de represión, según denunció Maradiaga. Veamos. Buenos días, el día de hoy, 17 de diciembre, jueves, intenté ir al municipio de Vilgui para manifestar nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos nicaragüenses que están, permítame informar las razones por las cuales ustedes no me dejan salir de casa, ¿verdad? Y para reunirnos con líderes comunitarios que están atendiendo la emergencia, permítame oficial, no estoy haciendo absolutamente nada incorrecto, estoy solamente informando. Permítame. Ingrese, tengo mi derecho constitucional. Lo puedo hacer desde su casa, por favor. Hemos intentado llegar por tierra, lo hemos intentado ahora hacer por aire y a pesar de que planificamos el viaje, permítame, si no estoy haciendo, esto es propiedad privada, esto es propiedad privada. A pesar de que lo intentamos con discreción y con respeto, no nos permitieron. Señores, esta es tu propiedad privada. Esta es propiedad privada, señores, esta es propiedad privada. Miren, agradezcan que estoy estando no violento. Lo estoy haciendo por respeto a nuestra ciudadanía que no quiere más zozobra. Ingrese, pues. Entonces, intentamos ir. Esta es la situación que están viviendo cientos de opositores en todo Nicaragua. Ingrese. Imagínense usted, señores. Ingrese, por favor. Señores. Ingrese. Vamos, ingrese. Toma mi teléfono antes de que me lo quite. Señores, ingrese, no. Ingrese. Yo no voy a permitir que esta familia. Vamos, escudo, hombre. No, señores. ¡Tené! ¡Ya! ¡Ya! Por favor, la gente de la calle, estén lo mejor. Estos pobres muchachos, estén lo mejor. No, señor. Permítame terminar de informar. Le pido, por favor. Hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Me está esperando la gente de la prensa ya. Ya le vamos a dar chance. Esta es propiedad privada. Quiero dejar claro que esta es propiedad privada. Hagamos las cosas bien, hermano. No nos permiten reunirnos con nuestra gente. ¡Ey! ¡Lo golpeaste! Bueno, ustedes han visto que hemos hecho todos los intentos de salir de nuestra casa. ¿Guarda la
pero tampoco vamos a permitir que nos impidan expresar nuestra solidaridad entre hermanos. No vamos a permitir que nos impidan ejercer nuestro derecho constitucional y nuestro derecho universal de movilizarnos. Imagínense ustedes lo que están sufriendo los hermanos que no tienen acceso a los medios de comunicación, los hermanos que están en las zonas alejadas. Otros opositores están en una situación similar, como nuestro hermano Medardo, como nuestro hermano Juan Sebastián, como nuestro hermano Salablanca y muchos otros nicaragüenses alrededor del país. Intentamos salir de la casa donde estoy pasando la noche. Estamos fuertes, pero que quede evidencia de que estamos intentando estar con ustedes. Y quiero despedirme con un mensaje de nuestros hermanos de la Costa Caribe. Hemos tratado de llegar por tierra, hemos tratado de llegar por aire. No lo han permitido, pero estamos con ustedes. No pierdan la esperanza en que hay una salida por Nicaragua. No pierdan esa esperanza. Y por favor, trabajemos en la plena unidad de la oposición nicaragüense. Ahí teníamos la agresión que sufrió Félix Maradiaga, miembro de la Coalición Nacional, y la denuncia que hacía posterior a esta actitud de los oficiales que le impiden sin razón alguna salir de su vivienda y movilizarse por diferentes zonas de nuestro país. Vamos a continuar con más informaciones. Ahora les presentamos la presencia de Cristiana Chamorro en la Corte Suprema de Justicia. Hasta ese sitio llegó a interponer un recurso por inconstitucionalidad contra la llamada Ley de Agentes Extranjeros, o conocida popularmente como Ley Putin. Chamorro asegura que es necesario que los nicaragüenses rechacen esta iniciativa que fue aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional. Veamos. No les pregunté tampoco. ¿Y fecha? Sí, ¿fecha de respuesta? No, no dijeron ninguna, pero sí lo recibieron. ¿Cómo fue el trato? No, muy bien, muy bien. Sí, muy amable. Sí, ¿qué esperan ustedes? Pues esperamos respuesta pronto, ¿verdad? Esperamos que voten esa ley para que todos podamos sentirnos tranquilos y trabajar más por Nicaragua. ¿Qué le merece este despliegue policial? Vemos a un antimotín cerca, tomando fotografías. Ah, están tomando fotos. Ajá, sí. Te amo, adiós. ¿Qué opina de esto? ¿Ah? Que una persona, bueno, como usted de la Fundación Violeta Barro Chamorro viene a ejercer, a interponer un recurso y se encuentra con este despliegue policial. O sea, a mí, yo siento mucho que el Estado gaste en mandar a esta gente, a perder el tiempo, a solearse sin agua, sin comida, estando ahí a cumplir órdenes de una dictadura. Me da mucho pesar por ello. Y yo estoy segura que en un próximo gobierno todos vamos a tener un trabajo más digno. Y esa es la idea, ¿verdad? Que tengan ellos también un trabajo más digno y no que sean, que tengan que recibir órdenes de venir a acosar o a reprimir o a intimidar. Es una lástima. En torno a lo que dijo Ortega en su pasado discurso, que aquí en el país hay libertad de prensa y de expresión. Bueno, hay libertad para él tal vez, pero miren ustedes cómo han asfixiado los medios de comunicación, miren lo que le hicieron a Confidencial el otro día, miren que no han devuelto 100% noticias, y los medios, nosotros en la Fundación tenemos registrado este año 344 violaciones a la libertad de expresión, o sea, casi una por día. Entonces, ¿dónde es que hay libertad? ¿Verdad? ¿Cuál sería su mensaje para el pueblo de Nicaragua y para las organizaciones que no han venido a interponer recursos por inconstitucionalidad? Bueno, que todo el que quiera que venga, porque hay que ejercer nuestros derechos y hay que reclamar justicia y hay que lograr que esta ley no pase. Gracias. Era Cristiana Chamorro de la Fundación Violeta Barrios interponiendo un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros. Ya van varios recursos que se interponen ante ese poder judicial para que sea recibido, si por supuesto se pueda derogar esta ley que es calificada como nefasta, principalmente por organizaciones de sociedad civil. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros acá en Noticias 12.
Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con Noticias 12. El alcalde del municipio del Almendro, esto en Río San Juan, asegura que pese a las zancadillas que ha impuesto el Estado de Nicaragua a través del gobierno central para impedir que lleguen recursos de los nicaragüenses a ese municipio, se ha logrado realizar a lo largo de este 2020 obras de progreso en pro de los habitantes del Almendro. Veamos. Gracias por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Sí, la realidad es que gracias a mi Dios, pues a pesar de tantas dificultades, adversidades, ¿verdad?, que hemos tenido en el país, pues nos sentimos satisfechos porque pues nuestra población especialmente nos ha estado apoyando, ¿verdad?, incondicionalmente. Ahorita mismo estamos realizando un proyecto de Almendro al Jícaro, ¿verdad?, que ya casi lo estamos concluyendo, en donde estamos beneficiando unas 10, 11 comunidades aproximadamente. Eso nos llena de satisfacción porque nuestra meta precisamente es servirle a nuestro pueblo, ayudar a nuestras comunidades, ayudar a los productores, y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Obviamente saliendo de este proyecto vamos a iniciar otro proyecto que tenemos ya planificado, que es Almendro El Nisperal, ¿verdad?, en donde vamos a beneficiar otra cantidad de productores, y eso pues nos da mucha satisfacción, ¿verdad?, donde sale la producción láctea, donde sale la producción de carne, que es tan necesaria para la productividad del país. Además de estos proyectos que estamos realizando, pues hemos apoyado todas las disciplinas en la parte deportiva, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el fútbol, lo que es el béisbol, en fin, ¿verdad?, otro sinnúmero de proyectos que hemos realizado, como mejorar un poco la comuna, le hemos pintado, el parquecito, gracias a Dios, lo tenemos bonito, hemos apoyado a ancianos con apoyos económicos, hemos apoyado a las iglesias, ¿verdad?, que eso también es importante para nuestro municipio, así como otros apoyos, ¿verdad?, que hemos realizado sociales a personas de escasos recursos. Entonces yo pienso que Dios nos ha protegido, nos ha ayudado a desarrollar, a apoyar a nuestro pueblo a pesar de que nos quitaron toda nuestra transferencia. Justamente pues, eso le iba a preguntar, ¿cómo hacen, alcalde? ¿Y tienen apoyo de las instituciones del Estado? ¿Cuál es la realidad que viven? No, de hecho que de las instituciones del Estado tenemos cero apoyo, más bien al contrario, ¿verdad? Si pueden meternos zancadillas a diario, no lo hacen, pero tenemos lo más grandioso, que es el apoyo del pueblo y la satisfacción del pueblo, porque nos puso el pueblo por voto popular y la gente, a pesar de que se nos robaron prácticamente el 96% de la transferencia, pues el pueblo está satisfecho y está contento con lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo sobre todo con transparencia, que es lo más importante para la población. Necesitamos autoridades en este país que ocupen el poder para ayudar a la población, no para ultrajar a la población, ¿verdad?, que es muy distinto. Eso es lo que queremos, gente que nos ayude. Y sobre todo, yo lo he dicho siempre, no queremos un gobierno pues que nos ayude a crear condiciones alternativas de trabajo, ¿verdad?, para que nosotros, el pueblo, crezca, haya desarrollo en cada comunidad, en cada municipio y sobre todo en el país. Y sobre todo queremos un gobierno que por lo menos no nos robe, ¿verdad?, como en este momento que nos han robado todo el pueblo, todo este el dinero del pueblo, ¿verdad?, almendreño, y de todas las alcaldías que son de oposición, pues les han quitado su derecho, su dinero, que es para desarrollar el municipio. En noticias internacionales, autoridades del gobierno de México aseguran que con el cambio de gobierno en los Estados Unidos se incrementaría la migración de centroamericanos rumbo a la nación norteamericana. Veamos. Imágenes de hace una semana en San Pedro Sula, Honduras. Miles de personas comienzan su travesía en caravana de camino hacia Estados Unidos. Los huracanes Eta e Iota no solo se llevaron 100 vidas y causaron graves daños en las infraestructuras, también destruyeron miles de empleos vinculados a la agricultura. El último país por el que pasen antes de llegar a Estados Unidos será México. Allí su presidente felicitaba a Joe Biden, confirmado como presidente electo. López Obrador saludaba un talante más favorable a la migración que se le intuye a Biden. Mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Vice President Joe Biden.
Cuando Biden era vicepresidente, Barack Obama ya le encargó lo que se conoció como Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Un plan de inversiones de Estados Unidos en Guatemala, Honduras y El Salvador para luchar contra las causas de la emigración. También la administración Trump ha realizado intentos similares, aunque con una política más exigente, buscando que los propios países, emisores o de paso, detengan los movimientos migratorios. El canciller mexicano da por hecho que habrá una revitalización de los movimientos migratorios con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Sí, eso va a haber. Pero pues yo diría que tendremos que esperar a que entre el gobierno en enero y establecer un diálogo con ellos. Si haces las inversiones vía crédito a largo plazo con grandes inversiones de infraestructura, no necesariamente tienen el impacto que nosotros quisiéramos. Inversiones a corto plazo que puedan generar un efecto inmediato, pide México. Ahora, además, Estados Unidos anunció que El Salvador comenzará a aplicar el acuerdo de cooperación de asilo por el que El Salvador se compromete a recibir a quienes soliciten asilo en Estados Unidos. El Salvador, precisamente, también presenta desde hace décadas algunas de las causas habituales que empujan a la migración. La más importante, la alta tasa de criminalidad, aunque este año el gobierno de Nayib Bukele presenta un balance positivo. Según datos oficiales, la tasa media de asesinatos es de 3,6 al día. En 2020, los homicidios descendieron un 46,5% y los feminicidios un 44,7%. Datos que, eso sí, serán de poco consuelo para quienes salieron hace una semana de San Pedro Sula y podrían acabar atravesando Guatemala y México para regresar casi al punto de partida. Siempre en noticias internacionales, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, asegura que el Producto Interno Bruto de la región latinoamericana tendrá una reducción drástica en el cierre de este 2020. Hablamos de un -7,7%. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Hace que nuestras cifras son negativas. Latinoamérica enfrentará su peor caída del Producto Interno Bruto en más de un siglo a causa de la pandemia, 7,7%. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó el miércoles que la contracción será menos profunda de lo estimado inicialmente, debido a la reapertura de comercios y las ayudas oficiales para familias y empresas que considera una clave que debería mantenerse. En los primeros tres trimestres, América del Sur tuvo una caída muy fuerte, y por ello es una de las regiones que no logra mayores crecimientos, tiene una caída de -7,3. La región será la más golpeada del mundo en 2020. Todos los países cerrarán con caídas en su PIB tras el severo impacto de las medidas de cierre del comercio, fronteras y actividades productivas. Cuando consideramos a Centroamérica y México juntos, estamos hablando de -8,5%. México solito, ¿verdad?, cae en un nivel de -9%. La caída que registrará la economía de Paraguay será la menos profunda, con un 1,6%, mientras que Venezuela registrará el peor desempeño, con una caída del 30%, seguida de Perú, con un descenso del 12,9%. Ahí quizás la economía que nos dio más sorpresas fue Brasil, que tuvo una mejor recuperación en el segundo trimestre de este año. Y desde luego todas, como ya dijimos, tuvieron una recuperación importante entre el segundo trimestre y el tercer trimestre. Para 2021, la entidad proyectó un crecimiento de 3,7%, que sin embargo no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica prepandemia, algo que está previsto ocurra recién en el año 2024. Bárcena explicó que la dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos. Siempre en noticias internacionales, Ecuador y Costa Rica están solicitando a la Organización de Naciones Unidas un nuevo límite marítimo. Veamos en qué consiste. Ecuador y Costa Rica efectuaron una solicitud conjunta a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para ampliar el margen exterior de sus respectivas plataformas continentales, consideradas trascendentales en materia de la defensa de la soberanía marítima.
Representantes de ambas naciones hicieron la entrega de la petición, que incluye un trabajo de investigación oceanográfica, ante la comisión con sede en Nueva York. El canciller ecuatoriano Luis Gallegos indicó en un acto oficial desarrollado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Quito que la solicitud constituye el primer paso en la reclamación de estos derechos. Será analizado por una comisión de límites de la Convención de Derechos del Mar en Naciones Unidas. Esta es la primera de las presentaciones que se deberá hacer durante los próximos años en defensa de esta soberanía. Es un hito histórico no solo para el Ecuador, sino para Costa Rica, porque es la primera vez que dos países presentan conjuntamente estos estudios. El jefe de la diplomacia ecuatoriana añadió que la investigación presentada está en línea con los requisitos de la comisión para extenderse más allá de las 200 millas náuticas. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, resaltó la contribución de la Armada y el trabajo interinstitucional en el Comité de Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana, que permitió finalizar esta primera presentación parcial junto a Costa Rica, uno de muchos planes en conjunto entre ambos países. Y también demuestra, por una parte, la trascendencia que tiene la cooperación regional. Si es que hay un relacionamiento entre Ecuador y Costa Rica con un propósito común, relacionado con la plataforma submarina, es uno de los temas de los muchos que se pueden lograr en la cooperación regional e internacional. Entre los otros proyectos está el reemplazo del buque Orión de la Armada en 2021, empleado para la investigación oceánica, por otro que se denominará Centauro, que servirá para dar continuidad a la labor realizada y garantizar la soberanía nacional. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar, más información para usted sobre lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Continuamos con más información para usted acá en Noticias 12. El gobierno de Daniel Ortega ha anunciado lo que sería una supuesta reducción en la tarifa de energía eléctrica a partir del 1 de enero del año 2020. Pero hay quienes aseguran que esto realmente no significará un alivio para todos los usuarios y consumidores de energía. A continuación, el siguiente reporte. La vocera del gobierno de Nicaragua anunció una reducción en la energía eléctrica aplicable a partir de el 1 de enero del 2021. A la tarifa de energía eléctrica se aplicará una reducción. Vamos a pagar menos. Una reducción promedio del 12.5 aplicada así. 15% en la tarifa a las familias que consumen menos. Hasta 150 mil kilowatts por mes, son 890 mil familias que van a pagar 15% menos por el servicio de energía eléctrica. ¡Qué buena noticia! Algunos expertos en materia de energía explican que de este alivio quedarían fuera los consumidores de 150 kilowatts en su tarifa domiciliar. Para los usuarios va a ser prácticamente nulo, o sea, lo que ya le venían reduciendo se lo reducen ahora en tarifa. Para el país es un beneficio porque los subsidios terminan siendo pagados por los estados. En este caso el subsidio se lo daba el gobierno de Nicaragua a las empresas relacionadas con el sector energético, y con lo que ellos plantean el comunicado, esta reducción a la tarifa es el resultado de la revisión de los contratos con los generadores renovables. ¿Dónde sí va a tener un beneficio la población? Es las personas que consumían más de 150 kilowatts, porque antes no recibían subsidio y ahora tampoco lo siguen recibiendo, pero va a haber una reducción del 10.6% de la tarifa. Entonces esto es positivo porque estos usuarios no estaban recibiendo ningún porcentaje de subsidio y ahora sí van a tener una reducción del 10.6%. Y además de los usuarios del sector residencial, el comunicado habla de las tarifas comerciales, industriales y otras tarifas que entiendo debería incluir la tarifa de irrigación. Entonces para estos usuarios sí es un beneficio porque antes no estaban recibiendo esta reducción. Obviamente que se esperaba que con la revisión se obtuviera un poco más de reducción de la tarifa, pero pues un 10,
2.6% no es tan despreciable, aunque me supongo que los sectores van a continuar solicitando una mayor reducción de la tarifa. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, hay mucha preocupación porque cierra este 2020 con cifras altas en cuanto al número de femicidios. La violencia hacia las mujeres continúa sin que hasta el momento se haga algo por detenerla. Veamos. Durante un informe que brinda Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, revela que de enero a noviembre contabilizan 69 femicidios. De esas, 11 eran menores de 18 años. La costa Caribe ocupa el primer lugar de las cifras. Este sistema patriarcal, esta cultura machista en que cada día mujeres y niñas pierden la vida. Dentro de esto, dentro de nuestro observatorio, vemos de que nos ha arrojado que son 11 niñas menores de 18 años. Dentro de ellas hay niñas de 4 o 5 años, donde esta cultura machista les ha arrancado la vida, y decir qué grado de peligrosidad tenían estas niñas para haberles arrebatado la vida. También tenemos dentro de nuestro observatorio que en Nicaragua la RAAX, RAAN y RAAS, entre ellas dos, suman 18 femicidios, y luego le sigue Managua y Matagalpa. Es decir, hasta donde todo Nicaragua, las mujeres estamos y viviendo una inseguridad total. Flores agrega que la cantidad de femicidios, hay un porcentaje mínimo que ha sido condenado por dichos casos. Y esto nos dice esta situación de violencia que desde el Estado, al no obtener justicia, la violencia va en aumento, va continuando. Esto es que nos quiere decir también de que esta cultura machista les está dando más el poder, por decir, ¿para qué? Por no tener también esa conciencia de que las mujeres estamos viviendo en peligro desde la casa, la calle y en todo lugar. No hay un lugar, porque este machismo no tiene límite. No tiene límite y ni tampoco veedad. Dentro de esto ya llevamos más de 100 mujeres que han sobrevivido por el femicidio frustrado. Noticias 12, Darlene Téllez. En otras informaciones, trabajadores despedidos de una zona franca están demandando su reintegro a sus funciones. Veamos. Este miércoles, alrededor de 160 trabajadores de los más de 800 despedidos de la zona franca New Holland interpusieron un recurso de apelación ante la demanda de reintegro. El 24 de diciembre tenemos 5 meses de haber sido tirado a la calle ilegalmente, haciendo un proceso ilegal, como madres solteras, muchas mujeres de 40, 45 hasta 57 años, y mujeres crónicas, la mayoría, personas crónicas con enfermedades crónicas, cáncer, hipertensión, diabetes, personas que tienen proceso de hemodiálisis. Ha sido un proceso bien duro, ha sido un proceso, aparte sumándole lo que pasamos en el mundo entero con la pandemia del COVID-19, sumado a esto, pues ha sido muy difícil sostener nuestros hogares, donde hay personas también que tienen niños pequeños. Hoy en día son 5 meses de desempleo, personas que también fueron discriminadas por estar enfermos, que dieron toda su juventud, su vida en esa empresa, y a la hora ya lo echaron acá y como que no ha pasado nada. Y algo curioso, ¿verdad? También lo voy a mencionar, de que las dos centrales, la CST, lo digo con nombre y apellido, las dos centrales, la ZF, cuando vieron las cancelaciones, ellos salieron dizque interponer una apelación al Ministerio del Trabajo. Cuando ellos mismos firmaron los despidos masivos,
haciendo el circo, ¿verdad? Haciendo el circo. Y le hago un llamado a todos que reciben, le dan ayuda a estas centrales de Europa, Fosbélica, que no sigan dando ayuda a esta gente. Esta gente no ayuda a nadie. El procurador laboral describe las anomalías en la sentencia ante el caso del reintegro de los trabajadores. Ahorita vamos a la etapa de interponer formal recurso de apelación del, no de la sentencia, del remedio de sentencia que dio la juez cuarto distrito del trabajo. Digo remedio de sentencia porque si vos mirás esta sentencia son 8 folios y de los 8 folios fueron ocupados 7 para poner los nombres y apellidos de los trabajadores. Solo se utilizó 1.5 páginas desde esta parte aquí hasta la última parte para poner la sentencia o sus supuestos considerando. Es vergonzoso ver cómo se emite una sentencia donde se le falta el respeto a los trabajadores y donde ni siquiera tuvo la dignidad la señora juez de poner la sentencia, la constitución política de Nicaragua, ya que la misma ley orgánica del Poder Judicial establece que los jueces en sus resoluciones deben de poner de primero la constitución política. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, la Organización Panamericana de la Salud asegura que ha brindado recomendaciones, al menos al gobierno de Nicaragua, para que inicie el proceso de vacunación en el 2021. Esto en relación a la COVID-19. Veamos. La OPS ha proporcionado a Nicaragua las orientaciones para elaboración del plan de vacunación contra la COVID-19. Estas orientaciones y guía y apoyo incluye la elaboración del plan para la vacunación, pero también asegurar que en primer lugar se definan los grupos prioritarios para la vacunación, asegurar la cadena de frío, asegurar los suministros que se requieren y que garanticen una entrega oportuna de la calidad de las vacunas a toda la población que está priorizada en esos rangos. Ya se ha mencionado que la disponibilidad de la vacuna será en cantidades limitadas al principio y, como saben, Nicaragua se encuentra entre los 10 países prioritarios de la región de las Américas y entonces para en total se podrían cubrir hasta 20% de los grupos de riesgo en esa hoja de ruta. Sí, la OPS está muy cerca al Ministerio de Salud de Nicaragua, trabajando específicamente con el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y hemos logrado mantener en conjunto un trabajo amplio, y los reportes que recibimos es que las coberturas de vacunación están en niveles aceptables, aunque no ideales, y hay logros que se han alcanzado, por ejemplo, en respecto a la eliminación o erradicación de algunas enfermedades, pero en este caso estamos vigilantes de que esos procesos se continúen con un trabajo amplio. Existen acuerdos multinacionales también y acuerdos de financiamiento que pueden facilitar la respuesta a la COVID. Y creemos que en este trabajo conjunto, donde la OPS tiene la responsabilidad de cautelar que esos recursos que se movilicen se usen adecuadamente, hemos encontrado una respuesta positiva de parte de las autoridades. Gracias. La producción de miel se consumió al menos en un 60% a lo interno de nuestro país, según reportan dirigentes del sector. Sí, podríamos decir que todo, gracias a Dios, ayuda bien y en este caso, pues, los apicultores pudieron hacer mucho lo que son medicina natural, pudieron envasar su miel, hicieron mieles, elaboraron mieles enriquecidas y entonces esto ayudó a que la gente tuviera mayor consumo, ayudó mucho en la parte de la venta y a su vez, pues, pudimos apoyar en la parte de salud, porque la miel, por sus propiedades, pues contrarresta lo que es el COVID. Entonces, hemos hecho algunas campañas para lo que es el consumo de la miel y esto ayudó mucho. Bueno, este año ya iniciamos, ya rompieron la cosecha, tuvimos un poco de dificultades, pensábamos que algunas zonas todavía no han iniciado los apicultores a cosechar, debido a que recuerden que tuvimos los dos eventos de los huracanes,
Entonces eso hizo de que se retrasara un poco la cosecha, pero ya iniciaron en algunas zonas. La zona más seca, pues ya están iniciando la parte productiva. Y ya los exportadores ya dieron precio para lo que es la venta a nivel internacional. Y estamos viendo también de qué manera como asociación colaboramos con los apicultores a que igual sigan haciendo la venta a nivel interno y no deba desabastecer el mercado local, sino que se maneje también la parte interna y la parte también para vender al exterior. Generalmente el consumo interno era muy bajo, del 100% de la producción, el 20% era para consumo local y el 80% salía de la exportación. Este año hubo una diferenciación porque podríamos decir que más del 60% fue para consumo interno. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar, más información para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. El diputado Brooklyn Rivera asegura que este jueves entraría a la primera secretaría de la Asamblea Nacional la iniciativa de la aprobación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Veamos para qué. Que ahora en la tarde va a ser presentado de parte del Ejecutivo, el gobierno. El presidente Ortega va a mandar pues la iniciativa, entonces la directiva lo va a incluir en el orden del día del lunes 21 que estamos convocadas. Eso sí, claro, lógicamente es la prioridad más importante y se va a acoger y como están los votos asegurados van a aprobar para el lunes, ¿verdad? Lógicamente es un recurso fresco que el gobierno está esperando y la asamblea tiene que aprobarse antes de fin de año. Entonces estamos abocados pues a estar asistiendo, dejando un poco pues las vacaciones que nos ha ya por ley nos correspondido y esperamos estar el lunes pues participando en esta sesión extraordinaria de la Asamblea. ¿Y usted qué opina sobre esa prueba de préstamo que se va a realizar el día lunes? Bueno, realmente hay organismos internacionales como el BCE que ha estado acompañando con no solo este préstamo, pero con otros fondos que se ha dispuesto y dicho sea de paso es el único organismo que ha estado continuamente suministrando fondos al gobierno de Nicaragua de forma tal que en este caso pues relacionado a la pandemia y creemos que pues todavía estamos bajo los efectos de la crisis sanitaria y que necesita cubrir con recursos para poder enfrentar esta epidemia, ¿verdad? Y también pues la necesidad de adquirir vacunas, ¿verdad? Anti COVID-19, de manera que los recursos son necesarios. Aunque vamos endeudando el país, cada día incrementa más el monto de la deuda y claro, Nicaragua todavía tiene capacidad, pero vamos debilitando la capacidad de cubrir otras necesidades. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia. La Asamblea General de la ONU, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional de la Migración a celebrar el 18 de diciembre. 10 años atrás, en ese mismo día, en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, celebran este Día Internacional
difundiendo información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde tendremos más informaciones que presentarles. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite.